2, 1, calle 7. Inicia rápidamente la competencia y en este momento vemos cómo Giovanni y también Patrick salen rápidamente. Toca la campana primero Patrick, hecho que permite que el equipo amarillo tome una leve ventaja, pero esto es una competencia de tiempo y todo puede pasar, Marco. Duelo de capitanes y vemos a Vanessa y a Monique, que acaban de salir también, cuando rápidamente viene Miguel por el equipo amarillo. Están tomando una leve delantera porque solamente es cuestión de segundos, pero los amarillos empiezan adelante en este momento, Ramiro. Es una competencia bastante rápida. Vemos cómo la gata toca la campana y también Sharon, si no me equivoco, por parte del equipo rojo. Katiana lo hace rápidamente, pero el equipo rojo está ripostando en este momento. ¡Vamos! Con Ana. Ana logra alcanzar a Katiana y le da la ventaja al equipo rojo, Marco. Muy rápida Ana para darle la ventaja al equipo rojo. Se acaban de voltear las cosas cuando el capitán Gio toca la campana y tiene problemas Patrick para tocarla de él, Ramiro. Ok, seguimos entonces con mucho más. En este momento el equipo rojo toma una ventaja considerable pese a que el equipo amarillo empezó ganando la competencia. Vanessa toca la campana y le da la oportunidad a otro miembro de su equipo. El equipo rojo básicamente está sacando una vuelta. Parece que Miguel tuvo problemas y lo regresan de vuelta a punto de inicio. Parece que esto le va a dar la ventaja al equipo rojo porque Miguel se saltó un tronco, Marco. Errores inaceptables. Inaceptables esos tipos de errores en este momento, Ramiro, porque hoy tiene que ganar uno de los dos equipos. Si uno pierde o el que pierda, tendrá que nominar al primer competidor que está a punto de salir de la competencia de calle 7. Vemos cómo es válido mover la campana porque cuando llegan los competidores, con el impulso y la velocidad, la campana obviamente se mueve. Hecho que dificulta al participante que viene en la parte de atrás tocar la campana de manera correcta. Es complicado, es difícil, es una prueba de mucha velocidad donde ambos competidores y ambos equipos, por supuesto, tienen que dar su mayor entrega. Y parece que el equipo amarillo está teniendo dificultades. Vemos cómo está totalmente la campana pendulando y esto permite que se retrase un tanto el equipo rojo, Marco. Algo está pasando con Miguel, falta de concentración porque al parecer Patrick había recortado la distancia, pero Miguel comienza a retrasar al equipo amarillo en esta competencia. Cuando vemos al capitán Gio que toca la campana y la mueve a propósito, estrategia del equipo rojo. ¿Ven cómo le toma más tiempo a Sara tocar la campana? Eso lo están haciendo los rojos para ganar los primeros 100 puntos de la tarde de hoy, Ramiro. Ana, Sara hizo lo mismo, también penduló la campana. Ahora parece ser una estrategia de ambos equipos pendular las campanas para así darle ventaja a su equipo. Vemos entonces cómo estamos viendo entonces cómo Jorge tuvo problemas en tocar la campana. Katiana está haciendo un gran esfuerzo. Patrick también pendula la campana. Sigue la competencia en este momento y vemos cómo en pantalla se refleja el marcador 18 a 16. Tocó la campana el equipo amarillo. Sharon también lo hizo. Mucha velocidad en esta competencia, Marco. Así es, a pesar de que Vanessa llegó después que Sharon, ella logró tocar la campana antes que ella. Pero recordemos, en este momento la competencia está 18 para los amarillos, 20 para el equipo rojo. Cuando Sara acaba de tocar la 19 para el amarillo, 21 para el equipo rojo, Ramiro. Así es. Vemos cómo las damas en este momento están en la piscina tratando de dar su mayor esfuerzo. Monique va a tocar la campana y también la pendula. Hecho importante esto para retrasar a Katiana, que también pendula en este momento la campana. Es un reto, es habilidad, es maña, de eso se trata. Vemos cómo Jorge hace un muy buen esfuerzo por tratar de retrasar a Patrick y Patrick también mueve la campana. Esto es impresionante lo que está pasando, Marco. Ramiro, los rojos se están valiendo de cualquier estrategia para asegurarse la victoria. Cuando vemos que se están peleando la campana, ahí ambas, entre Sharon y Vanessa se peleaban la campana, pero Vanessa también es fuerte y ambas tocaron al mismo tiempo. Cuando Miguel parece que comienza a tomarle el ritmo a la competencia, él, recordemos, ha hecho que su equipo se retrase. Cuando Ana ha tenido problemas para tocar la de ella, recordemos que ella es pequeñita y le ha costado saltar cuando todos están utilizando la estrategia de mover la campana para hacerse la difícil a que venga detrás, amigo. Básicamente, el equipo amarillo ha recortado algo de distancias, pero todavía esto no ha terminado. Veremos si el equipo rojo puede seguir
con la misma velocidad o si el equipo amarillo puede ripostar. Esto es velocidad pura en este momento. Patrick, por parte del equipo amarillo, tiene la campana y toca también. Es muy importante saber que esta competencia es de mucha resistencia y también hay que dosificar en cada uno de los equipos. Impresionante lo que hace Vanessa. Estrella campana contra la pared. Es parte de la emoción que se vive acá en este momento, en esta competencia de Calle 7, Marco. Ramiro, pero vemos a San Miguel un poco errático cuando por parte del equipo amarillo también vimos a Katiana cojear. Recordemos que el día de ayer Katiana tuvo una lesión y por eso está cojeando en este momento. Miguel desconcentrado, Katiana lesionada y el equipo rojo adelante, aprovechando cada oportunidad que le dé el equipo amarillo. Así es, el equipo amarillo en este momento con 30 campanadas, el equipo rojo con 32 campanadas. Esto es una competencia de mucha velocidad y también vemos cómo esos minutos o esas vueltas que sacó de más el equipo rojo están jugando a su favor en este momento en competencia. Es muy complicado tratar de ajustar después del cansancio para el equipo amarillo, pero de esto se trata, ver que la competencia hasta el final y saber que todo puede cambiar de un minuto a otro, Marco. Ramiro, ellos tienen que bucear, tienen que saltar, tienen que nadar. Esto es totalmente agotador para ambos equipos, pero el equipo rojo todavía sigue con la ventaja. Tienen 36 tocadas de campana, mientras que para el equipo amarillo, Katiana está teniendo problemas para llegar a la número 35, Ramiro. Recordemos también que Katiana tiene una lesión del día de ayer. Parece estar un tanto recuperada, aunque siempre después de una lesión hay secuelas. Quizás por eso le ha costado un tanto. Pero vemos cómo el equipo amarillo no se rinde. Esto es sumamente importante. No se pueden rendir. Tienen que darle hasta el final. Hemos visto ya en esta primera semana de competencia cómo todo puede cambiar de un momento a otro. Y ha sido mucho también por el esfuerzo que ha brindado cada uno de los equipos para tratar de no rendirse en el último minuto, Marco. Así es, Ramiro. Yo veo a todos los competidores del equipo rojo enfocados, concentrados, veloces. Mientras que por el equipo amarillo he visto, no sé, puedes corregirme, está Patrick y Vanessa dándole velocidad al equipo, mientras que los demás están un tanto retrasados, Ramiro. Así es. Y sigue la competencia en el último minuto. Esto es el último minuto de competencia. Se está acabando básicamente eso. En este momento, Jorge, tuvo un retraso importante. No tocó la campana. Ahora el equipo amarillo parece estar más cerca, aunque la ventaja del equipo rojo es muy, pero muy buena en este momento. Siguen cada uno de los competidores y veremos si al final entonces el amarillo logra ripostar o esto se mantiene igual. Sara, toca la campana, pero todavía es una vuelta. Es una vuelta, Marcos, y esto parece estar definido del lado del equipo rojo, Marcos. Hoy es un día en donde no se pueden cometer errores. Cada error, cada segundo cuenta. Y aquí lo estamos viendo. No hay concentración. Algo está pasando con el equipo amarillo y el equipo rojo. Aprovecha cuando quedan aproximadamente 10 segundos de competencia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Señoras y señores, el equipo rojo ganador de la primera competencia del día de hoy, 100 puntos que sirven y funcionan para la condición del desempate del día de hoy.